Tiene la palabra la señora diputada Laura Russo. Muchas gracias, señor presidente. Este es un día histórico, porque los abortos en la Argentina están sucediendo desde hace tiempo. Se están perdiendo muchas vidas en prácticas clandestinas y por primera vez en este recinto, y luego de casi 100 años, estamos debatiendo qué vamos a hacer al respecto. Desde el comienzo de este debate hay un aspecto que me preocupa y es la representatividad de la sanción que logremos hoy. Por eso, y ante la disparidad que marcaban las encuestas entre la opinión pública y el punteo que se hacía en torno a las posiciones de los diputados, es que planteé en concordancia con otros diputados y también senadores la posibilidad de una consulta popular con la intención de emparejar ambos escenarios. Me alegra decir que sucedió algo mejor y superador, que este recinto, que esta Cámara, abrió sus puertas al pueblo para que podamos debatir en un debate amplio y respetuoso. Y luego de este debate, vemos a miles de mujeres en las plazas manifestándose. Hoy voto pensando en todos ellos, los que se manifestaron a favor y los que están en contra de que una mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo. Honestamente, creo en el amor y el respeto por la vida que manifiestan ambas posturas. Creo que este debate nos hace buenos ciudadanos, que estamos pensándonos de manera colectiva y buscando no hacer daño. Por eso este debate es tan rico, porque saca lo mejor de cada uno de nosotros, aún en posiciones antagónicas. Aquí, en esta casa, la casa del debate partidario, esta discusión ha trascendido los partidos, porque somos personas de bien, y las personas de bien no anteponemos los colores partidarios cuando se trata de decidir en torno a la vida humana. Por eso estoy convencida de votar a favor de esta ley, porque creo en el género humano, porque creo que las personas vivimos, hacemos, soñamos y nos expresamos a la medida de nuestras convicciones y valores personales. Por eso creo que suponer que una ley ampliatoria de derechos cambiará los valores éticos, morales o religiosos o la perspectiva acerca de la dignidad de la vida que tiene una persona o una sociedad, es sobreestimar nuestra tarea y la letra fría de una ley. Señor presidente, creo que como legisladores nacionales no podemos ignorar esta problemática de salud pública y dejar que las creencias personales se impongan sobre el derecho a la salud de miles de mujeres. Estar en contra excluye. Estar a favor nos contiene a todas, aun a quienes tendrán la libertad de no ampararse en esta ley, porque no se trata de aborto sí o aborto no, se trata de legal o clandestino. Por eso voto a favor de la vida, a favor de las mujeres que quieren elegir. Las acompaño, me hermano con ellas y las abrazo, porque ninguna mujer de bien toma esta decisión felizmente y a la ligera. Quienes hemos sido atravesadas por esta situación, en el propio cuerpo o en el de otra mujer, lo sabemos. Creo firmemente en que ninguna mujer de bien utilizará el amparo de esta ley de manera irresponsable. Y lo prueban todas las mujeres que están allá afuera, hoy en la calle, pidiendo que sancionemos esta ley. Creo en nosotras, las mujeres. Voto a favor de la mujer rica y de la mujer pobre, porque ninguna de las dos era la misma luego de tomar esta decisión, pero la diferencia es que solo una de ellas tiene chances ciertas de vivir para contarlo. Voto a favor de la maternidad deseada. Voto a favor de la despenalización del aborto. En estos días, en mi bloque y seguramente en otros, hemos vivido la tolerancia y el respeto por el que piensa distinto. Porque pensar distinto no tiene costo en el cariño y el respeto hacia nuestros pares. En algunas horas, luego de votar, espero que todos seamos ejemplo de esa tolerancia y ese respeto y celebremos, cualquiera sea el resultado, celebremos que hayamos alcanzado la madurez de debatir.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada, y gracias por ajustarse al tiempo.